Estas lamentables imágenes son de ayer. En el marco, en el contexto del Día de la Raza, integrantes de diferentes organizaciones marcharon del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Se estiman que eran unas 4,000 personas, entre las que estaban ahí los papás de los 43 normalistas desaparecidos, también los estudiantes, algunos estudiantes de otras universidades. La protesta se centró en contra de las labores del Ejército en Seguridad Pública, que se ha definido como la militarización de México. Y así como veíamos en estas imágenes, nunca faltan los que confunden las causas, ¿verdad? Al menos unos 40 jóvenes encapuchados y vestidos de negro hicieron esto que está viendo usted en pantalla en este momento. Realizaron pintas en mobiliario, rompieron vidrios, saquearon negocios. Bueno, ya sabe usted cómo se ponen de pronto estas personas. Pero bueno, en Palacio Nacional, ya que llegaron, arremetieron contra la policía sin que las cosas pasaran a mayores. Muy buenos días, gracias por iniciar este jueves antesala de fin de semana con nosotros aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Estamos listos para llevarles la información nacional, internacional y por supuesto todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, clima, de todo vamos a platicar un poquito aquí, así que quédese con nosotros a partir de ya y hasta las 8 de la mañana, si nos lo permite, estaremos acompañándole. Y mientras se llevaba a cabo esta manifestación que acabamos de ver en la Cámara de Diputados, se discutía la minuta para ampliar precisamente la presencia del Ejército en las calles, esto hasta 2028. Después de 10 horas de sesión, con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, los legisladores aprobaron la reforma militar. Ahora, ¿qué sigue? Pasa a los congresos estatales para que sea aprobada. Pero no todos, no todos en la Cámara Baja andan estresados o andaban estresados por esta discusión, o a lo mejor el estrés lo llevó a esto, ¿verdad? Los lleva a esto también. Por ejemplo, ahí estamos viendo a la diputada de Morena, María Clemente García, quien ha dado mucho de qué hablar en los recientes días. Otra vez es el centro de atención ahora, porque pues vea nada más, tuvo tiempo de darse las 3 antes de que iniciara la sesión. ¡Orden de Tecala! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡María! ¡Una más! Y bueno, parece que la Alianza Va por México ya es cosa del pasado y lo de hoy es la primor. Morena no quería sorpresas en San Lázaro y envió al mismísimo secretario de Gobernación, al 2, ¿verdad? A Adán Augusto, para asegurarse de que se cumplieran los acuerdos políticos y se aprobara la reforma en materia de seguridad. Al reunirse con integrantes de la Cámara de Diputados, Adán Augusto López reveló que el PRI los buscó, aún siendo parte de la alianza con el PAN y PRD, con la intención de cooperar con ellos y de aprobar esta permanencia, pues, del Ejército en las calles. Así que no descartó que haya más acuerdos con el PRI para revivir la reforma eléctrica, por ejemplo, e impulsar la reforma electoral. Se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Al gobierno lo que le corresponde hacer, que es construir consensos y construir gobernabilidad, creo que ahora la circunstancia puede llevarnos en esa ruta y pueden avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral. Yo creo que los priistas ocupan un espacio en el espectro político de este país y que nos toca en este momento intentar de encontrar consensos, ver cuáles son los temas que tenemos en común y avanzar. ¿Y qué dijo al respecto Alito, Alejandro Moreno? Salió, por supuesto, al quite a dar su opinión, su comentario. Rechazó lo que dijo Adán Augusto. Incluso negó que haya primor. Aseguró que la Alianza Va por México sigue y que está fuerte. Bueno, pues ¿dónde está parado, no, Alito? ¿Qué está viendo él que todos nosotros no vemos? El presidente nacional del PRI respondió esto sobre la versión de que apoyarán la reforma electoral y que además van a revivir la reforma eléctrica. Nosotros no vamos a avalar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Federal Electoral. Lo que sí hemos también dejado claro, porque no quiero que luego digan el PRI abre la puerta a una reforma. ¿Qué se refiere el secretario de Gobernación cuando dice que
de este acuerdo político con el PRI va más allá de... Bueno, pues habría que preguntarle al secretario de Gobernación. El PRI siempre estará puesto para construir la coalición. La forma de ganarle al gobierno, de ganarle a Morena, es construyendo una coalición. Si vamos separados, no va a ganar nadie. Es muy, muy, muy difícil. Pues nomás hay que recordarle que la otra parte de la oposición, de la alianza, no está muy contenta, digamos, con esta decisión que tomó, ¿verdad?, de apoyar la decisión del presidente López Obrador o la iniciativa, vaya. Hablando de alianzas y de partidos políticos, aunque ya desde hace tiempo se sabe que Claudia Sheinbaum es una de las corcholatas, como dice el presidente del partido, precisamente de Morena, para buscar la presidencia en el 2024, ayer, durante la graduación de 427 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la jefa de gobierno confirmó su intención de participar en la encuesta de Morena para la elección de su candidato. El empujón necesario... Pues es mucho orgullo, la verdad, mucho reconocimiento y mucho agradecimiento. ¿Esto refuerza sus ganas de ir a la presidencia en 2024? Ya vamos a ver, pero estamos ahí puestos para la encuesta. Y mire, luego de las declaraciones de la ex secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, donde criticaba a integrantes del gabinete porque están metidos, dijo, en la sucesión presidencial, el presidente López Obrador no quiso polemizar. Admitió que las tres principales corcholatas, es decir, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, están metidas en la sucesión presidencial de 2024, pero también dijo que están cumpliendo con sus responsabilidades en sus cargos respectivamente. Pero no es así, con todo respeto a Tatiana, que la quiero muchísimo y que además es una mujer extraordinaria. Se caracteriza precisamente por eso, por ser una mujer libre, con criterio. Sin embargo, no es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos. Pues miren, aquí estaban los dos. Hoy, bueno, uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo a las 6 de la mañana en la reunión de seguridad. El presidente López Obrador también habló sobre el mensaje que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, busca ofrecer a través de videollamada en la Cámara de Diputados. Aseguró que no tiene ningún inconveniente y que Zelensky puede hablar, tal y como lo podría hacer incluso el presidente de Rusia o el de China. Aseguró que incluso pueden hacer propaganda porque el pueblo mexicano tiene un nivel de madurez política, dijo, y que no se traga ningún plato de mentiras, por bien guisado que esté. Mire, hoy en Washington se va a llevar a cabo el diálogo, esta plática de alto nivel en materia de seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. Por parte del gobierno mexicano viajan el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y los secretarios de la Defensa Nacional, que es el general Luis Crescencio Sandoval, y el de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, además de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Rosa Isela Rodríguez, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Previo a esta reunión, Estados Unidos acordó con México recibir hasta 24 mil venezolanos que se encuentran varados en nuestro país, eso como parte de un programa que entrega visas para trabajo temporal por razones humanitarias. Conocemos todas estas prácticas politiqueras, trucos que se impulsan para golpearse políticamente. No queremos que el tema migratorio y el tema México esté en la agenda del debate en Estados Unidos. Miren, este tema de buscar tener una vida pues más digna y mejores oportunidades, ayer avanzó en comisiones del Senado la reforma a la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 6 días a 12 las vacaciones en el sector privado. La próxima semana va a ser discutido este tema en el Pleno y posteriormente turnado a la Cámara de Diputados. En caso de que siga avanzando, la reforma podría entrar en vigor a principios del 2023.
Saludo con muchísimo gusto esta mañana de jueves, antesala de fin de semana. Quique, ¿cómo estás? Hey, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Oigan, a través de una denuncia constitucional, la Fiscalía de Perú acusó formalmente al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal dentro de su gobierno. Según la fiscal general del país, una investigación reveló indicios de que el mandatario es el cabecilla de una red responsable de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Por su parte, Castillo aseguró que no hay ningún fundamento real y esas acusaciones son orquestadas. ¿Qué le parece? Vea usted esta imagen precisamente también con este partido, y es que el dios Tlaloc advertía al Puebla de lo que se venía. Pues previo al arranque del partido Puebla contra América, la lluvia apareció e hizo un verdadero caos en la cancha y en los accesos al estadio Cuauhtémoc. Ante esta fuerte caída de agua, la liga tuvo que posponer media hora el compromiso y muchos especulaban con una posible cancelación. Al final las condiciones mejoraron y se pudo realizar el compromiso, pero la empapada que se dio el aficionado poblano, nadie se las quitó, y también pues la goleada, la lluvia, como que no les fue muy bien a los camoteros. Gracias, Robbie. Más adelante regresamos contigo y ahora saludamos también, por supuesto que con mucho gusto, a Marlene Stahl. ¿Cómo estás, Marlene? Buenos días. Buenos días, mi querida Cristal. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves, 5 de la mañana ya con 58 minutos. Y como todos los días, hay que participar en nuestra pregunta que está en redes. Dígame, ¿cree que el PRI apoyará a Morena en la reforma electoral y energética? Sí. ¿O no? Interesante este tema, para que comente utilizando el hashtag Abre los Ojos ahí en @imagensea en cualquiera de nuestras redes sociales. Así que lo invito a participar y también a quedarse con nosotros hasta las 8 de la mañana. Mientras, regreso contigo, Cristal. Aguas, aguas, aguas. Gracias, Marlene. Mire, en Michoacán, normalistas apedrearon autobuses con pasajeros dentro. Querían robarse las unidades. Qué raro, ¿verdad? Por fortuna, elementos de la Guardia Civil llegaron a la carretera Morelia-Pátzcuaro, donde ocurrieron los hechos. Al regresar de la pausa comercial, le tenemos toda la información. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Además, algunos estudiantes que resultaron intoxicados en Chiapas ya fueron dados de alta y ya rindieron sus declaraciones en el Ministerio Público. Las autoridades van a revisar las mochilas en todas las escuelas secundarias del estado. Los detalles de esto y más al regresar. No se vaya. Ya estamos de regreso aquí en Imagen Noticias y hay un tema que nos preocupa, creo, a la población en general, porque no hay un resultado, no se dice qué fue lo que sucedió en este caso de los estudiantes intoxicados en algunas secundarias de Chiapas, que provocaron pues que las autoridades implementen ahora el operativo Mochila. Además, informaron que poco a poco los alumnos hospitalizados son dados de alta, por lo que algunos ya fueron a rendir su declaración de qué fue lo que pasó. Janet, de escasos 12 años, ha empezado a sufrir bullying en las redes sociales luego de difundirse la noticia de los 110 estudiantes intoxicados el pasado viernes en la secundaria Juana de Asbaje, en el municipio de Bochil. De hecho, vemos muchos afectados, de lo cual también en las redes sociales se burlan. Empiezan a hacer memes, creyendo las personas que lo hacen, creyendo que tal vez sea gracioso. Y de hecho, yo aparezco en eso y no ha sido nada fácil. Pues a la escuela le apodan los pitufos, y donde aparezco desmayada y ponen una foto mía. Y ponen qué hongo, le dieron hongo envenenado a la pitufa. Este miércoles acudió a la oficina del Ministerio Público, acompañada de sus tíos, a rendir su declaración ministerial, pues hasta el martes aún permanecía hospitalizada en la clínica de campo del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Tú hablas de que compraste un pastel de chocolate? Sí. De hecho, en ese día ingerí muchas cosas y la verdad no sé si fue eso. ¿Y entonces te sentiste mareada, te desmayaste, vomitaste, tenías dolor de cabeza, dolor de estómago? Sí. De hecho, ya al final bajé para ya irme porque ya estaba muy alterada. Pero después, creo, llegó mi papá y no recuerdo. Cuando reaccioné, ya estaba en el hospital. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, en acuerdo con los padres, los jóvenes acudirían al Ministerio Público, por lo que se logró aplicar 56 pruebas toxicológicas, de las cuales todas salieron negativas y solo 6 de ellas con residuos de diazepam. 3 pruebas de laboratorio particular resultaron positivas a cocaína. Como ya les dije, los estudios que se hicieron toxicológicos a los adolescentes salieron negativos. Solamente en 2 casos que los padres de familia le hicieron en un laboratorio particular salieron positivos a cocaína.
Por eso les comenté hace un momento que se va a buscar un tercer peritaje, que sería la Fiscalía General de la República. Vamos a pedir el apoyo para que investigue esas dudas. Estos dos niños se va a repetir. Ayer se les tomó las muestras nuevamente a solicitud de los padres, porque precisamente había discrepancia. La Secretaría de Educación anunció la implementación del operativo Mochila Segura en diversos planteles del estado. Primero será en las demarcaciones de Bochil, Tapachula, Palenque y Comitán, y será en acompañamiento de la Secretaría de Salud. La acción no violenta los derechos de los niños y será para impedir el ingreso de drogas. Con información de Gaspar Romero, Imagen. Aún no hay resultados. ¿Qué fue lo que ingirieron estos estudiantes? Los papás tampoco saben, nadie sabe absolutamente nada. Ojalá que algún día se pueda compartir esta información, y no porque a lo mejor queramos especular o ser parte de un mitote, ¿no? Como mencionan algunos de los niños incluso afectados, sino pues prevenir, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en estas escuelas? Que no pase en otras más, que no se replique. Y mire, en Tapachula, en Chiapas precisamente, alrededor de 1,800 papás de la Secundaria Federal número 1, donde varios estudiantes resultaron intoxicados, recabaron firmas para solicitar a la Secretaría de Educación que revisen las mochilas de los niños, de los alumnos en ese plantel, para evitar que suceda algo similar en un futuro. Incluso los papás acusaron a los profesores de mantener una cerrazón ante lo ocurrido. Es una situación áspera e incontrolable. La situación, pues, es la seguridad de los niños. El problema, la problemática aquí es la seguridad de los niños. Sabemos que estamos en un ambiente muy difícil, delincuencial. Tratamos de que se mantenga la seguridad, por lo menos dentro de la escuela. Eso es lo que más estamos intentando. Pues, vamos a tratar de que se logre, se consiga. Pues imagínense la situación que están viviendo los papás de no saber qué fue lo que ingirieron sus hijos en la escuela, qué fue lo que sucedió, y que además tiene a uno de ellos intubado. Entonces sí es un tema bastante delicado y no hay resultados, como le digo, hasta el momento. Ahora vámonos a Michoacán. Vea lo que sucedió ahí. Normalistas, estos futuros maestros, apedrearon autobuses con pasajeros dentro, lo hicieron sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Incluso algunos amenazaron con prender fuego a las unidades con todo y la gente que llevaba. Querían robarse estos camiones. Elementos de la Guardia Civil llegaron hasta el lugar de los hechos y los normalistas se retiraron. Es que ya están pasando los carros, por eso no. Sí, pero tiene ya piedras atrás. Hey. Hola, 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 que no venga Chayán por aquí, hola, la Chayán. Hola. No, 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 no. De esa manera quiere. Bueno, vamos a cambiar de tema. La Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que el cubrebocas en los aeropuertos a bordo de un avión ya no será obligatorio. Determinaron eliminar su uso en las salas de espera. Pues esto se debe a que son espacios amplios, dicen, y suficientemente ventilados, mientras que en los aviones se cuenta con un sistema de filtración de alta eficiencia que elimina el 99.9% de macropartículas, bacterias y virus. Eso sí, informaron que si alguna persona tiene un síntoma relacionado al COVID-19 o alguna enfermedad respiratoria, los concesionarios y permisionarios podrían recomendar, pues, que su uso para prevenir infecciones o contagios hacia otras personas. ¿Cómo ve esta decisión? ¿Usted qué opina? Díganos también en nuestras redes sociales. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud recomendó continuar con el uso de cubrebocas. Vean nada más el contraste, esto para espacios cerrados, por la cercanía de la época invernal y la influenza también que ya está presente, así como un posible repunte de casos de COVID-19. Aclararon que cada país es soberano en relajar las medidas, pero su deber es complementar la toma de decisiones de esta nueva normalidad con medidas de prevención y educación para que la población informada suma también sus propios riesgos. Estamos como todas las semanas. En la Ciudad de México, al cierre del tercer trimestre de 2022, abrieron 15,000 negocios de bajo impacto. El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, mencionó que las aperturas de establecimientos certifican la recuperación de la economía en la ciudad, con la generación de 144,196 empleos. Las tres alcaldías con el mayor número de nuevas aperturas son Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Ahora acompáñenme a ver cómo está el precio del dólar, el euro. Vamos a los dineros.
El dólar, 19 pesos con 37 centavos a la compra y 20 pesos con 49 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 67 centavos a la compra y 19 pesos con 99 centavos a la venta. En otra información, le cuento que la farmacéutica estadounidense Merck & Co. Company pretende desarrollar una vacuna personalizada de ARNm contra el cáncer junto con el laboratorio Moderna a cambio de un pago inicial de $250 millones, lo que llevó a las acciones del fabricante de vacunas a subir más de un 8%. La vacuna experimental de Moderna se está probando en combinación con exitosa inmunoterapia contra el cáncer de Merck, que Keytruda, en un ensayo en fase media para tratar a pacientes con melanoma. Los datos de la vacuna mRNA-4157 se espera para el cuarto trimestre de este año. Algo bueno que nos dejó la pandemia y estas investigaciones en contra del COVID, que mire, están saliendo efectivas para el cáncer. Ahora nos vamos a noticias que casi eran fuera de este mundo. La NASA intentará lanzar nuevamente su megacohete hacia la Luna el 14 de noviembre con fechas alternativas esa misma semana. La misión no tripulada Artemis 1 se postergó debido a problemas técnicos, incluidas fugas de gas y luego por el huracán Ian que azotó Florida, desde donde se debe despegar el cohete. 50 años después de la última misión del programa Apolo, Artemis es el nuevo programa insignia de la NASA y busca garantizar que la cápsula de Orión sea segura para transportar primero a humanos en una vuelta a la Luna y después también a humanos, pero ya para bajar a la Luna. En la guerra le cuento que Ucrania reivindicó la reconquista de varias localidades tomadas por las tropas rusas al sur del país y celebró el envío hecho por Alemania de un sistema de defensa antiaéreo. Vea nada más la complejidad de este equipo. Continúa el apoyo occidental para Ucrania. Alemania entregó ayer un sistema Iris-T de defensa antiaérea y Estados Unidos prometió el envío de unidades del sistema antimisiles y antidrones NASAM. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, hizo ayer un llamado a los aliados para reforzar la seguridad de Ucrania para neutralizar los misiles rusos. Los horribles e indiscriminados ataques contra ciudades ucranianas, civiles muertos, infraestructura civil destruida y no menores ataques continuos en el sistema y la infraestructura energética son serios mientras nos acercamos al invierno. Todo esto demuestra la necesidad urgente de más defensa aérea para Ucrania. Esta movilización ocurre luego de que en los últimos días cayera en Ucrania una avalancha de misiles, cohetes y drones. Estos bombardeos dejaron una veintena de muertos, más de 100 heridos y graves daños en la infraestructura energética, según las autoridades ucranianas. La capital Kiev fue alcanzada por los proyectiles, algo que no sucedía desde finales de junio. En días pasados, Putin nos ha dado otro sombrío adelanto de un futuro en el que los apetitos de autócratas agresivos pesan más que los derechos de estados pacíficos. Todos estaríamos menos seguros en un mundo en el que los grandes poderes pueden atacar sus vecinos pacíficos y pisotear sus fronteras por la fuerza. La presidencia ucraniana anunció la recuperación de otras 5 localidades en la provincia de Jersón, en el sur del país, como parte de una contraofensiva lanzada por Kiev en septiembre. En el este de Ucrania, las autoridades denunciaron el descubrimiento de 2 nuevas fosas comunes en localidades de la región de Donetsk, recientemente recuperadas del control ruso. Imagen. Mire, cientos de familias de Acapulco, ya regresando aquí a nuestro país, ahí perdieron prácticamente todo después de esta tromba que se registró hace apenas un par de días. Cuando fue lo de Paulina, lo de Manuel sí se metió, pero nos llegó hasta la rodilla nada más. Y esta vez sí, la verdad, si ven, está la seña
creo que como de 1.80 m se metió, porque si nosotros nos quedamos aquí nos ahogamos. Lo único que hicimos fue refugiarnos en la azotea. Una vez más, la tragedia pegó entre quienes menos tienen. Alrededor de 150 casas de la colonia Ampliación La Venta y la Agrícola de Acapulco se inundaron por la tromba que azotó ayer al municipio. Así lucían las avenidas de la zona turística tras la tormenta, pero 24 horas después es como si nada hubiera pasado. Los daños reales están en la periferia, en el poblado de La Venta. Alrededor de 150 familias perdieron enseres domésticos, muebles y negocios. Mire cómo estamos. Usted está viendo cómo estamos, ¿no? Mire, se llevó todo. Carro, lavadora, refrigerador, ventilador, traste, oiga, todo se llevó el agua. Técnicamente fue de 1.5 m el agua que entró, entonces se perdió todo lo de la parte de abajo, lo que es el comedor, la sala, televisión, cocina. El ejército implementó el plan DN3 de auxilio a la población para sacar el agua y el lodo de las casas. Entró maquinaria a recoger las toneladas de tierra que se acumularon en esta zona, ubicada en la periferia del municipio, cerca de la caseta de La Venta. Algunos habitantes con hasta 30 años viviendo en este lugar aseguran que nunca habían visto una tormenta como la de este martes, ni siquiera en el huracán Paulina, que ha sido el mayor desastre natural que ha azotado Acapulco. Los cálculos de la altura que alcanzó el agua van desde los 1.50 a los 1.70 metros. Perdimos todo, todo. No tenemos ropa, nada. No tenemos nada. Esa es la ropa que me regalaron los vecinos en la noche que me pude bañar. Durante las primeras horas de este miércoles se confirmó la muerte de una mujer de 32 años. Vivía en la colonia Simón Bolívar, también en la periferia de Acapulco. Fue arrastrada por la corriente de un arroyo y su cuerpo fue localizado al amanecer entre ramas de árboles. En el fraccionamiento Magallanes se abrió un socavón de varios metros. Se reportaron decenas de autos averiados por las inundaciones. Sin embargo, aún no hay un registro oficial de los daños. Para Imagen, Ángel Galeana. Y mire, lamentablemente, otro niño fue secuestrado. Ahora sucedió en Huehuetoca, en el Estado de México. Los hechos quedaron grabados en una cámara de seguridad. El menor iba a su escuela acompañado de su mamá. La información completa la tenemos al regresar de la pausa comercial, que es muy breve. Siga con nosotros. Regreso, y de verdad que las siguientes imágenes que le vamos a presentar son lamentables, por decirlo menos. Son dos hombres encapuchados que llegan, secuestran a un niño que se dirigía a la escuela en compañía de su mamá en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Afortunadamente, horas más tarde, el menor fue rescatado, pero vea este caso, la historia completa. Que se llevan al niño, ¿no? Con violencia, ahora sí. Con pistola y todo se llevaron al niño. Ya nada más aventaron su mochila. La señora pues no pudo hacer nada y pues se llevaron al niño. Un menor de edad y su madre salieron el pasado lunes de su vivienda en la calle Álvaro Obregón, en el barrio Puente Grande, en Huehuetoca, para dirigirse a la escuela, pero solo caminaron cerca de 100 metros cuando los interceptaron dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo color vino. La señora iba caminando sobre la banqueta. En eso llega un carro, se le atraviesa un carro y le arrebatan al niño. Le arrebatan al niño y pues se ve como un tipo la agarra de su cuello con arma y mientras sube otro el niño. Entonces pues ya en lo que tienen a la señora trancada en la pared, suben al niño y se van. El menor tiene 2 días de desaparecido, pero su familia no quiere hablar al respecto, pues temen no volver a ver al niño. Mientras la mayoría de los vecinos no quieren hablar por temor a las represalias, pues aseguran hay mucha inseguridad. Más vigilancia, porque pues no.
Estamos viviendo en una inseguridad muy fea aquí en Huehuetoca. No, pues imagínense, ya están a cada rato, ya no podemos estar seguros en ningún lado. En cualquier momento, pues nos pueden arrebatar a nuestros hijos. Ahora ya sale uno a la calle con miedo a que pase una camioneta, un carro y se quiera llevar a los niños. Incluso, ante los hechos, los vecinos ahora temen sacar a sus hijos. La verdad, ahorita ya no saco a mi hijo para ningún lado, ¿eh? Antes andaba conmigo para arriba y para abajo, ahorita sí no. De hecho, le digo a mi esposa que cuando salga tampoco se lleve al niño, tampoco. La presencia de los medios de comunicación para cubrir la nota del presunto secuestro causó inquietud, por lo que incluso le dispararon a un reportero sin lesionarlo, por lo que los demás periodistas tuvieron que ser resguardados por la policía para poder salir del municipio. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Pues ya es el segundo caso que conocemos, ¿no?, en estos días, ahí en el Estado de México. Vamos ahora a Zacatecas. Ahí fueron liberados dos policías que habían sido secuestrados también, esto por hombres armados en el municipio de Villa Hidalgo. Acudieron a un llamado de emergencia por un supuesto altercado vial durante la madrugada del miércoles y ahí fue donde los secuestraron. Elementos del Ejército, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional buscaron a los uniformados y, bueno, las autoridades no han dado mayores detalles de la forma en la que ocurrió la localización de estos policías. Y mire, ayer veíamos que en León, Guanajuato, el crimen organizado volvió a quemar una tienda Oxxo para generar pánico entre la población, entre todos. Las autoridades dieron a conocer más detalles de este ataque. Dos personas con lesiones leves y crisis nerviosa fue el saldo del incendio provocado por dos encapuchados en un Oxxo de la colonia Joyas de Castilla, en la ciudad de León, Guanajuato. Las autoridades locales y estatales han guardado silencio, pero se sabe que al momento no hay personas detenidas. Entre los lesionados se encuentra una empleada del establecimiento, la cual fue rescatada por su propio hijo, el cual tuvo que romper los cristales de la tienda para sacar a su mamá, que estaba atrapada junto con otra trabajadora en ese momento. Mi mamá era la que más me importaba. Y me dijeron, y sí, varios me dijeron, qué valor de tener que quebrar un vidrio con la mano. Y es que prácticamente no fue porque yo quiera, sino que mi mamá es lo que no me importaba. El hijo de la mujer rescatada, quien sufrió algunas cortaduras por los vidrios, narró que dos sujetos encapuchados y armados llegaron al comercio, amenazaron a las empleadas, rociaron gasolina, prendieron fuego y se dieron a la fuga. Las dos trabajadoras quedaron atrapadas por las llamas y se refugiaron en un cuarto frío. Fue hasta que el familiar de una de ellas y vecinos rompieron los cristales del negocio para rescatarlas. Habitantes de la zona se dicen cansados de la inseguridad que impera en el lugar. Sí nos da miedo que tanta inseguridad, pues hasta pasar por aquí y todo, pero pues es que así está todo León. Pues han matado, asaltos, pues sí, todo eso ya grave. Han hallado cuerpos tirados, pues sí, ya está muy, muy fea la situación, sí. La tienda sigue acordonada y con la presencia de seguridad municipal y algunos rondines de la Guardia Nacional. Hasta ahora se sabe que el ataque fue producto de operativos policíacos en la zona. Para Imagen, Luis Negrete. Escuchábamos en esta nota que las autoridades guardan silencio al respecto, no dan a conocer más detalles, lo mismo que sucede con el secuestro de estos elementos de seguridad, lo mismo que sucede con las autoridades en Chiapas, que no dan a conocer qué es lo que sucede con estos niños que resultaron intoxicados. Bueno, al parecer, pues, se está guardando muchísima información, ¿no?, en el país, no se da a conocer absolutamente nada de la raíz o qué es lo que está generando toda esta violencia o estos casos que se están suscitando en México. Mire, el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato tiene ya su edición número 50, está realizando esta edición. La inauguración estuvo a cargo del gobernador Diego Sinué Rodríguez, acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ahí estuvo, ambos cortaron el listón inaugural en el Teatro Juárez. Hasta el 30 de octubre se prevé la participación de más de 2,500 artistas de 33 países en 159 funciones de artes escénicas, además de 90 actividades de artes visuales, cine y literatura. La Ciudad de México y Corea del Sur son los invitados en esta edición.
Mientras que en Oaxaca inició el Tianguis de Pueblos Mágicos 2022, este reúne a las 132 localidades distinguidas con este nombramiento. El evento reúne a más de 1,800 expositores con propuestas relacionadas a atractivos naturales, históricos y sobre todo gastronómicos. Asisten 28 secretarías de turismo, 32 compradores internacionales de Canadá, Estados Unidos, Perú y Polonia, al igual que 88 compradores nacionales. Se espera un importante número de acuerdos como resultado de más de 1,500 citas de negocios. Y mire, vamos a otra información porque tiene 11 años y se llama Orion Jean. Él fue seleccionado por la revista Time entre más de 5,000 candidatos para ser nombrado el niño del año. Jean, esto por su actividad altruista y por su mensaje de bondad para el mundo. Vamos a conocer un poquito más de su historia. Orion Jean is 12 years old. He's a seventh grader and he is doing his best to make a difference. I think that these past couple of years have been difficult for us all, but it definitely awakened something in me to where I knew that I wanted to, that I had feelings and opinions about the issues in our world, and I knew that I wanted to do something about them. En febrero de este año, Orion Jean fue nombrado por la revista Time como el niño del año por su actividad altruista y su mensaje de bondad para el mundo. To me, kindness is being able to have compassion and empathy and sympathy for others, caring about other people. I think that if you be kind in your everyday life, it can make a difference in someone else's life and it can go on to make a difference in the world. I wish that every day I always felt super kind, but it doesn't always work out that way. But I know that when I wake up in the morning, I tell myself I'm going to choose to be kind today and I'm going to choose to hopefully brighten up someone's day. And even if that doesn't work, I just hope to treat people with respect and love because I think that I would want someone to do the same for me. El deseo del adolescente hoy de 12 años es seguir esparciendo su mensaje de bondad y ayuda. Aunque no tiene claro qué quiere ser de grande, sí sabe lo que quiere seguir haciendo en el presente. What I want to be when I grow up. I wanted to be a lot of things. And I know that I have time, but for the time being, I am looking forward to telling stories. I want to be an author. I am an author. I recently had the opportunity to publish a book. It's called A Kid's Book About Leadership. I'm very proud of it, and I want to continue to inspire kids through stories, whatever medium that may be. Y aprovechando que es un niño escuchado, le pide a los adultos que pongan atención en lo que niñas y niños tienen que decir. I say, our voices and our opinions matter just as much as yours. We have thoughts and we have feelings about issues and we want to help fix them. We want to make a difference. And if we want things to get any better, we're going to have to start listening to each other and treating each other as equals. And, you know, because kids have fresh... Abraham Nava. Después de 10 horas de sesión en la Cámara de Diputados, aprobaron la reforma militar que prolonga hasta el 2028 la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. Ahora pasará a los congresos estatales para su aprobación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que hubo un acuerdo político con el PRI y el gobierno federal para presentar la reforma que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó dicho acuerdo. Aseguró que la Alianza Va por México sigue y está fuerte. Los casos de estudiantes intoxicados en algunas secundarias de Chiapas provocaron que las autoridades implementen el operativo Mochila. Además, informaron que poco a poco los alumnos hospitalizados son dados de alta, por lo que algunos ya fueron a rendir su declaración de lo que pasó. La semana pasada vimos la tragedia en San Miguel Totolapan. 20 muertos, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el exalcalde Juan Mendoza. Una semana después, la situación se mantiene tensa en esa región de la Tierra Caliente de Guerrero. Hace 8 días, como esta hora, a las 2:30 de la tarde, un grupo armado llegó por esta esquina, se posicionó frente a Palacio Municipal y empezó el ataque. Persiguió a sus autoridades hasta una reunión en donde masacró a 18 personas.
junto con su presidente municipal y el padre del presidente municipal, dejando como saldo 20 familias en luto y a un pueblo sumido en la incertidumbre. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay autoridades prácticamente en cada esquina. Hay recorridos de seguridad de Marina, Ejército, Policía Estatal, incluso de la Ministerial. Pero lo que se pregunta a la gente, que aún no abre sus locales, que aún no vive, que no regresa a la vida cotidiana, es cuánto tiempo más tendrán que esperar para que el gobierno actúe. La constante en San Miguel Totolapan son las calles vacías. Y aquí en el lugar donde fue la masacre de 20 personas, no se ha podido realizar ni una misa, porque el predio sigue asegurado por las autoridades ministeriales. En los alrededores el miedo persiste. Pocos habitantes quieren hablar de lo ocurrido a sus vecinos. Salgo una vez al día y ya no salgo más. Por lo mismo, digo, está el gobierno, uno dice que no, pero no se confía uno todavía. Hay que, mejor hay que asegurar y no salir. Además, son como, dice, me decía por ahí un vecino, son como llamada de petate, vienen un ratito y luego se van. Pues sí, es lo malo, que ahorita estamos bien. Me habló una de mis hijas, oye, tiene mucho gobierno, pero al rato se van, es el problema, no hay un destacamento que se quedara y a rondar. ¿Cómo estuvo el día de hoy? Pues bajo, sí, bajo, bajo. La gente no se anima a bajar, me dicen que tenían mucho comercio, muchos compradores de comunidades. Sí, venían desde Santa María de las Flores, el Real de Tepatitlán, las cuadrillas. ¿Qué necesitarían ustedes como comerciantes para que se reactive esto? ¿Que el gobierno viera qué? Pues que nos den apoyos para volver a reactivarnos, pues, tengamos. Sí. ¿Eso es lo que más necesitan? Pues sí, la seguridad, pues, que esté. Aquí, en el auditorio municipal, se instaló una base del ejército mexicano. Es a un costado prácticamente del Palacio Municipal. Como vemos, la vigilancia se centra sobre todo en los alrededores del Palacio Municipal. Algunos hacen patrullajes. San Miguel Totolapan es un pueblo fantasma. La clínica del Insabi está trabajando con guardias hasta las 3 de la tarde, pero no hay medicamentos ni estudios de gabinete. La vacunación infantil contra COVID-19 se suspendió. Las oficinas de apoyo sociales de la Secretaría del Bienestar están cerradas. No hay policía municipal y no se sabe ahora quién gobernará el municipio. ¿Ningún apoyo social? No, ni uno tengo, ni yo ni mi marido no tenemos. ¿Qué le animó a venir a hacer la compra hoy? Pues la misma necesidad, mamacita, porque pues necesito mis cositas, allá no hay quien venda. Y no es para menos, por supuesto. Precisamente tras esta masacre donde asesinaron al alcalde Conrado Mendoza, la síndica procuradora Elena Barragán asumió como encargada de despacho del ayuntamiento. Tomó el cargo de manera momentánea porque es la tercera figura después del alcalde y del alcalde suplente. Recordemos que en este ataque resultó herido también el suplente del alcalde José Alberto Nava y bueno, se espera que se recupere para preguntarle si quiere o no asumir la presidencia municipal. En caso de que no quiera asumir este puesto, la gobernadora Evelyn Salgado propondrá una terna al Congreso para elegir al nuevo alcalde. Precisamente los centros penitenciarios del estado de Morelos enfrentan una creciente problemática. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Hay pleitos, hay riñas, hay hacinamiento. Esto lo dio a conocer el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Israel Hernández Cruz, en su diagnóstico estatal de reinserción social 2021. Indicó que el autogobierno y la falta de servicios son también las problemáticas que enfrentan las autoridades de las cárceles. Aseguró que la sobreexplotación favorece la conformación de grupos de control al interior de las prisiones. Por eso es que hace un llamado, pide a las autoridades estatales pues que diseñen y ejecuten programas integrales de reinserción social. Mientras tanto, vámonos a Tijuana. Ahí la Fiscalía General de la República aseguró 310 kilos de metanfetamina, además de 3 kilos de heroína, 30 mil pastillas de fentanilo y 30 envases con diversos precursores químicos. También algunos envoltorios con cocaína. Encontraron además dos vehículos, una de motocicleta, 4 celulares y una contadora de billetes. Todo esto que fue asegurado, ¿dónde fue a parar? A disposición del Ministerio Público de la Federación. Ahí se encuentra.
6:46 PM. Gracias, Robert, por los deportes. Y espero que ya hayan participado en nuestra pregunta del día. Dígame, ¿cree que el PRI apoyará a Morena en la reforma electoral y energética? ¿Qué han dicho los mexicanos hasta ahorita? Pues 68% sí cree que el PRI se vaya a ir para ese lado, 32% restante nos dice que no. ¿Dónde participar? Muy fácil, aquí va a aparecer, mire. Qué bonito, @imagensea, Twitter, Facebook e Instagram. Síganos en este momento, ahí está la pregunta, participe. En Nezahualcóyotl, Estado de México, habitantes de la colonia Benito Juárez reportaron que en un domicilio había más de 100 perros. Presuntamente eran sacrificados para vender la carne para consumo humano. Con esto y más regresamos de la pausa comercial, así que no le cambie, siga con nosotros. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que la empresa DNV, contratada para hacer los informes sobre el colapso de la línea 12, aceptó un acuerdo para rescindir su contrato tras la controversia sobre el último informe en el que argumenta la falta de mantenimiento en la línea. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo esto al respecto. Nosotros, pues, lo que estamos ya... En lo que estamos concentrados es en que quede lista la línea 12. Como lo he dicho, lo que nos estamos asegurando es que sea una línea 12 segura, y cada uno de los tramos requiere su propio proyecto ejecutivo. Cada semana le estamos dando seguimiento y ahí va avanzando poco a poco. Es jueves y ya está con nosotros mi querido Luis Huertman. Luis, Paco, bienvenido. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todos. Y Paco, pues lo que hemos estado hablando toda la semana, pues hackear ciberespacio, seguridad. Y en esta época de seguridad cibernética, Paco, nuestra vida ya se trasladó también al espacio virtual, que es algo bueno, pero también trae sus consecuencias y no se va a detener en los próximos años. Entonces, la vida ya casi la tenemos conectada todo el tiempo a los aparatos, a las máquinas, a las redes sociales, y lo que también ha hecho pues que nuestra seguridad debe de ser parte de la preocupación cuando estamos en línea y cuando no estamos en línea, ¿eh? Y otra cosa importante, la privacidad ya no existe. Esto es privacidad cero, ya todo es público, así es que todos nuestros hábitos son analizados por algoritmos, son observados por intereses comerciales y de otros tipos también. Entonces, si pensamos que una intervención cibernética es algo que a nosotros no nos puede suceder, hay una gran definición que es cuando tú crees que a ti algo no te puede pasar, es cuando más te acercas, claro, al riesgo. Entonces, nuestra cuenta de correo electrónico, nada más para que lo tengamos en claro, es la puerta de entrada. La puerta de entrada a tu casa, la puerta de entrada a la empresa en la que trabajamos, en la institución en la que estemos, pública o privada. Y como siempre, Paco, tú y yo, remedios y trapitos. ¿Qué hacemos para estar un poco más seguros en esto? Entonces, número uno, Paco, tenemos que estar cambiando constantemente nuestras claves, nuestros todo lo que usamos, las contraseñas que usamos. Una gran recomendación, Paco, es construye frases, o sea, con letras, con números, pero te voy a dar un ejemplo. Pon, hablando de Marlene, el perro bonito, uno, signo de admiración. ¿Para qué? Para que no se te olviden también. Número dos, de veras, los antivirus sí sirven. Pero sí, hay que comprarlos. Es una barrera, ¿no? De alguna forma. Es ese muro para que no entren, es esa chapa para que no te abran la puerta fácilmente. Pero tampoco los estemos agarrando piratas, clonados. ¿Por qué? Porque no sirven tampoco. Y lo tercero, por favor, ¿cuántas veces lo hemos dicho tú y yo? No abras un correo, no abras un mensaje, no estés abriendo cosas que te mandan, que dicen, abre para que veas esto, porque eso es como abrirle la puerta de entrada a tu casa cuando alguien toca y que tú ni siquiera preguntes quién está allá afuera. Entonces, por favor, seamos muy cuidadosos, nadie nos regala nada,
Nadie, no, ningún banco te está regalando dinero. Entonces, evitemos ser víctimas y cerremos con esto. La otra cosa es, y cuando es con una llamada, cuelga y no te enganches. Uh-huh. Así de sencillo, pero tristemente, así de complicado se ha vuelto. Y todos los días escuchamos de a quién le quitaron, a quién le hackearon, claro, a quién le robaron. Y esto lo tenemos que evitar entre todos. Oye, Luis, Paco, de verdad resulta, de verdad, yo creo que es muy, muy difícil, perdón, y resulta muy complicado lo que acabas de decir. Ya no hay privacidad. No. O sea, como decían los políticos de antes, quieres que no se sepa, no lo hagas y no lo digas. O sea, es impresionante, ¿no? Así es, y tú crees que nadie se da cuenta de las cosas. Vivimos en un mundo hoy que todo es público, entonces no pensemos que no nos pueden suceder las cosas a nosotros, y esa es la mejor prevención física, virtual, en cualquier ámbito. Querido Luis, gracias como siempre. Gracias, querido Paco, un gran día para todos. Gracias, y Marlene, la de los perritos, adelante. Mire, lamentable, ¿eh? Cualquiera que sea el tema, ya sea por las mujeres, por la no militarización, por lo que usted me diga, por el Día de la Raza, de verdad es lamentable este tipo de violencia. Ayer, en el marco precisamente del Día de la Raza, integrantes de diferentes organizaciones marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad. Se estima que eran unas 4,000 personas, entre las que se encontraban los padres de los 43 normalistas y de estudiantes de otras universidades. La protesta se centró en las labores del Ejército en Seguridad Pública, que se ha definido como la militarización de México. Así como lo veíamos en las imágenes, nunca faltan los que confunden las causas o los que están pagados para hacerlo. Claramente lo decimos. Al menos unos 40 jóvenes encapuchados y vestidos de negro realizaron pintas y rompieron mobiliario, vidrio, saquearon negocios ya en Palacio Nacional, arremetieron en contra de la policía sin que pasaran, pues bueno, a mayores. Pero la verdad es que es lamentable ese tipo de violencia y le digo, es claramente, pues, provocadores, ¿no? Sin duda. Mientras se llevaba a cabo esta manifestación en la Cámara de Diputados, se discutía la minuta para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028, después de 10 horas de sesión, con 339 votos en favor, 155 en contra y 2 abstenciones. Los legisladores aprobaron la reforma. Ahora pasará a los congresos estatales para su aprobación, pero no todos en la Cámara Baja andaban estresados por la discusión de la llamada militarización. Por ejemplo, la diputada de Morena, María Clemente García, quien fue otra vez el centro de la atención en las redes, tuvo tiempo de darse las 3 antes de que iniciara la sesión. Vean nada más. De verdad, yo reitero, puede hacer lo que se le dé su regalada gana, pero yo creo que nos debería de respetar, ¿no?, a los ciudadanos, porque es nuestra representante, carajo. La soberanía que nosotros como pueblo entregamos, se la entregamos a los diputados. No todo, hay gente que está muy de acuerdo con los churros y con echarse la mota, está fregón, pero no todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que un poco de respeto, señora, carajo, de verdad, un poco de respeto a los ciudadanos, no sus compañeros, no, a los ciudadanos, que somos quienes estamos pagando su sueldo. Respétenos, por favor. ¡Norbe de Tecala! Y mire, aquí le hemos estado dando seguimiento a la situación que vive la Alianza Va por México. Parece que ya es cosa del pasado, ¿verdad? Lo de hoy sería primor entonces. Morena no quería sorpresas en San Lázaro y envió al mismísimo secretario de Gobernación, al número 2, Adán Augusto López, para asegurarse de que se cumplieran los acuerdos políticos y que se aprobara la reforma en materia de seguridad. Al reunirse con integrantes de la Cámara de Diputados, Adán Augusto reveló que el PRI fue quien los buscó, aún siendo parte de la alianza con el PAN y el PRD, con la intención de cooperar y aprobar
aprobar la permanencia del ejército en la calle, así que no descartó que haya más acuerdos con el PRI para revivir la reforma eléctrica e impulsar la electoral también. Se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Al gobierno lo que le corresponde hacer, que es construir consensos y construir gobernabilidad, creo que ahora la circunstancia puede llevarnos en esa ruta y pueden avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral. Yo creo que los priistas ocupan un espacio en el espectro político de este país y que nos toca en este momento intentar de encontrar consensos, ver cuáles son los temas que tenemos en común y avanzar. ¿Y quién salió a dar declaración? Alito, Alejandro Moreno, dijo que no es cierto, lo que dijo Adán Augusto, lo que dijo el 2, no es cierto. Negó él que Primor exista, aseguró que la Alianza Va por México sigue y está fuerte. Pues, ¿dónde vive Alito Moreno, verdad? ¿O dónde está parado? Que desconocemos este dato, pero bueno, el presidente nacional del PRI respondió, dijo esto sobre la versión de que apoyarán la reforma electoral y que van a revivir la reforma eléctrica, ¿será? Nosotros no vamos a avalar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Federal Electoral. Lo que sí hemos también dejado claro, porque no quiero que luego digan el PRI abre la puerta a una reforma. ¿Qué se refiere el secretario de Gobernación cuando dice que este acuerdo político con el PRI va más allá de... Bueno, pues habría que preguntarle al secretario de Gobernación. El PRI siempre estará puesto para construir la coalición. La forma de ganarle al gobierno, de ganarle a Morena, es construyendo una coalición. Si vamos separados, no va a ganar nadie. Es muy, muy, muy difícil. Alito, tú vas a hacer lo que te digan porque estás muerto de miedo, porque tienes una cola más larga que, bueno, que el Golfo de México. Precisamente por eso vas a hacer lo que te digan y eres muy hocicón. Eso es otra cosa. La tormenta tropical Carl cambió ayer su curso y su nuevo punto de impacto será en Coatzacoalcos. En un inicio se había considerado el puerto de Veracruz en donde los pescadores estaban en alerta. Las lluvias de las últimas horas en Coatzacoalcos mantienen los niveles de los ríos cerca de su desborde. Nosotros nos preparamos, siempre estamos preparados, porque ahorita tenemos casi 20 días que ha habido norte y lluvias, y ya estamos aquí preparados. Aquí nos quedamos para las lluvias, para que las embarcaciones nosotros no se nos vayan a pique. Estamos aquí alerta a ver cualquier contingencia. Si vemos que sube la marejada, pues hay que tratar de salvar las lanchas. Y no podemos salir a pescar. Lo principal, que no podemos salir a pescar, porque puede haber corrientes, la marejada, el viento del norte. Entonces, nos mantenemos aquí alerta. Y precisamente allá en Coatzacoalcos está mi compañera Tamara Corro para que nos diga cómo van las cosas. Querida Tamara, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Pues en efecto, la tormenta Carl se va moviendo lentamente hacia el sur-suroeste y una de las zonas que podría ser afectada es aquí en la zona sur de Veracruz. Es por eso que se mantiene la alerta verde, es decir, peligro bajo en municipios de esta zona y se te mantienen las sesiones permanentes de los consejos municipales de protección civil y también pues activados los albergues en caso de ser necesario, por lo que las autoridades hacen un exhorto a la población para que esté atenta y preparada en caso de que sea necesario moverse a lugares seguros. Te comento que en estos momentos, como se ven las imágenes, no hay lluvia, no hay viento, el mar se mantiene tranquilo, porque esta tormenta podría impactar entre mañana y el sábado. Entonces, la recomendación es estar muy atentos por parte de la población. Por último, déjame decirte que la zona más afectada podría ser lo que es Coatzacoalcos, pero hay una preocupación por parte de las autoridades porque la tormenta Julia dejó el desbordamiento de algunos afluentes como el Uxmanapa, aunque ahorita en estos momentos se registran leves afectaciones en los caminos, podría esto aumentar debido a las lluvias que deje esta tormenta acá al Paco. Muy bien, pues querida Tamara, vamos a estar muy pendientes de ustedes, por supuesto, y mucho cuidado si eres tan gentil, por favor.
Claro que sí, Paco. Muy buenos días. Gracias, Tamara. Nos vamos a Jalisco, en donde ya fueron localizados los 4 pescadores que estaban desaparecidos en el mar desde el pasado 9 de octubre. Los primeros 2 fueron encontrados con vida y estables por pescadores de la playa Punta Perula. La noche del martes, ayer por la mañana, se informó que los otros 2 también habían sido localizados, pero uno de ellos desgraciadamente perdió la vida. El gobernador Enrique Alfaro lamentó la muerte del pescador y reconoció el trabajo detrás del rescate. Hace un par de días los diputados aprobaron una reforma para que los recursos abandonados en los bancos sean destinados para la seguridad pública. Esto ha generado gran controversia. Al regresar del corte le vamos a platicar de qué se trata, en qué otros países también se aplica lo mismo y también, pues bueno, que creo que debería de haber una campaña de información muy importante. Hay mucha gente que deja ahí la lana como si estuviera debajo del colchón, pero pues para eso están los bancos. ¿O usted qué opina? Vamos a una pausa y volvemos con más. La Cámara de Diputados aprobó una reforma para que los recursos abandonados en los bancos sean destinados para la seguridad pública. Este dinero podría superar los 10 mil millones de pesos que provienen de particulares y decomisas del crimen. El 45% de este dinero será para la Federación, en especial para la Guardia Nacional, mientras que el 25% irá para los municipios y el 30% para los estados. Esta reforma fue enviada al Senado para su discusión. Y bueno, Paco, justo el día de ayer se estuvo comentando mucho este tema en redes sociales porque hay muchas dudas. La senadora Lili Téllez subió el documento y diciendo que ahora iban por nuestros ahorros y que se iban a quedar con todo nuestro dinero. Y bueno, pues ahí se armó la polémica. Pero primero, a ver, explícanos, ¿qué es esto? Ya existía para empezar, ¿no? Nomás se va a cambiar el destino. Sí existía, pero realmente no se aplicaba. Existen muchos países del mundo. Te voy a decir que sí se aplicaba. Aquí que me acaba de contar que a él se la hicieron. ¿Ah, sí? Ajá, con la cuenta de ahorro de su hija. Ah, mira. Y ni siquiera habían pasado 2 años, pasaron, que diga, 3 años, habían pasado solo 2 y tuvo que hacer todo un relajo para poder recuperar el dinero ahí. Es que la realidad, mira, desconozco si ya se aplicaba, o sea, es el primer caso que sé de cercano que esto haya sucedido, pero, o sea, que estaba en la legislación, sí. O sea, todos los bienes, incluso las herencias que no son reclamadas, etcétera, que pueden pasar a la Federación, eso existe desde siempre en la ley. Pero que se aplicara de forma común, la verdad es que no era un asunto. Ahora, lo que leí ahí es que se reformó, o sea, sí se aplicaba las cuentas que tenían a partir de 3 años inactivas, se iban como a una cuenta global, que es la que mencionabas, que ahorita son más de 10 mil millones de pesos, y se utilizaba para beneficencia. Así ahora, es. Lo que cambió la ley es que ya va a ser para las Fuerzas Armadas. Para Seguridad Pública. Bueno, Seguridad Pública, sí. Que son... Pero están los armados, la Guardia Nacional, y los estados también. Okay. La realidad es, bueno, esto pasa en muchos países. A mí, yo no estoy de acuerdo, eso lo tengo que decir. Primero, creo que tendría que haber, de esa misma lana, de esos 10 mil millones de pesos, debería de haber una lana muy importante en una campaña para que a la gente se le recordara, para que revisaras las cuentas que tienes inactivas. Porque, a ver, siempre dices, no pongas el dinero debajo del colchón, mételo a un banco. Bueno, lo metes a un banco y de todos modos te lo quitan, pues entonces no. No se vale, claro. Finalmente, a lo mejor una persona que tiene edad y que no lo necesita y que a lo mejor es el ahorro, que es lo que le quiere dejar a sus nietos, pues es muy sufragado dinero, ¿no? Voluntad, entonces, claro. Creo que debería de ser respetado. Pero, pues bueno, finalmente... Pero pues ya se aprobó, ¿no? Bueno, ayer pasó por la Cámara de Diputados. Esto, además de todo, que tengas tú ese interés, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, ya no tienen lana, ¿no? Y están jalando dinero de cualquier lugar. Pues bueno, eso es también una necesidad de cualquier gobierno, ¿no? Todos los gobiernos necesitan más dinero siempre. Pero no que andamos en pobreza franciscana y que sí, pues por eso, austeridad republicana. Pues por eso. No están ahorrando ¿qué mucho. ¿Qué es lo que haces cuando vas a misa? Y todo lo que roba, lo del que regresan al pueblo lo robado. Ahí tienen recursos, ¿para qué quitarles a los bancos? Eso que se vaya para beneficencia mejor. Nunca se ha utilizado para beneficencia. Pues eso deberían es... de mejor. Ahí hay muchos orfanatos, asilos y perritos. Yo creo que no es mejor beneficencia que sea la seguridad pública, aunque yo no estoy de acuerdo. Pero que no se me utilice... están cobrando ya mis impuestos para eso. Ay,
siempre tiene, sabes que ya no. Ven a leer los tweets. Bueno, ¿en qué momento pasamos del Bécalos por la educación voluntario a la expropiación de ahorros? Habrá que leer entre líneas los supuestos que representan inactividad y actividad sobre el planteamiento. Ya no se ve que estudiantes ahora es para equipo policía postmilitarización. Yo nomás digo. Ángel del Señor dice, vámonos entendiendo. Lo que Nacho, mira, porque él fue el que hizo esta propuesta, hizo es, los bancos toman los ahorros de cuentas 3 años inactivas, se van al fondo global, si en otros 3 años no hay dueño, se van a seguridad, o sea, a Sedena, quien ahora es encargada de la seguridad pública. Yo no estoy de acuerdo de ninguna de las formas, ¿eh? La verdad es que me parece que el dinero de la gente se tiene que respetar. O sea, y en el momento en que a lo mejor el banco, yo creo que debería de ser el banco te da un aviso, 2 avisos, oye, ¿sabes qué? No vas a mover tu dinero, no vas a mover tu dinero, ya si no hay ningún tipo de respuesta, entonces sí, que se vaya al fondo. Y no, la verdad es que antes... ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que está enferma o quien tiene un accidente y a lo mejor está en coma y todo ese dinero no debería ir como a sus familiares o algo? ¿Cuántas gentes hay digo, en coma? Digo, no, 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 es pregunta, pues podría pasar. ¿Has visto muchas películas? Mejor leando. ¿Qué tal? Sí. ¿Vas no, tú? No, ¿haz yo? Sí. Ah, ok. ¿Por qué tenemos que poner el recurso para las policías de nuestros ahorros? Eso le corresponde al presupuesto del 2023. Diputados, pónganse duros y listos. Haga que se metan el presupuesto y no tirar el dinero en obras que no conviene en este momento. No lo entendí. Pues lo que yo te decía, que si ya se, supuestamente ya hay un presupuesto destinado a la seguridad pública, ahora ¿por qué también van a agarrar de otro lado? Cuando aparte la ley decía que eso iba para beneficencia. Pues lo que están mejor educación, es eso. En vez de Sedena, mejor hagan más escuelas. Pero o no mejor Sedena, escuelas. Es seguridad pública, también son los estados, o sea, no es nada más pero de Sedena. El mayor porcentaje es para sí, Sedena. Sí, pero 30% para los estados también lo necesitan, o sea, no es nada más eso. Yo creo que sí se necesita para seguridad pública, pero finalmente el asunto es que no se está utilizando bien para seguridad pública. No importa si sea la Guardia Nacional, si sea para los estados, la verdad es que la estrategia no está funcionando. Yo creo que es un falso debate porque esto ya sucedía. Bueno, la realidad. Manuel Díaz dice, muy delicada la expropiación de ahorros que aprobó ayer la Cámara de Diputados. Prácticamente van a robar los saldos de quienes, por cualquier razón, no hayan tenido movimientos en sus cuentas en 6 años, aunque tengan beneficiarios o estén en proceso de intestado o enfermos. Que esa es otra cosa, no, si tienes están, beneficiarios... Si están en protesto en proceso de intestado, sí tiene movimiento, ¿eh? O sea, eso sí no lo pueden tocar, yo me supongo. O sea, no debería de ser. Si estás tú haciendo todo el procedimiento, o sea, si el procedimiento está... ¿Y los beneficiarios? Eso te, los beneficiarios deberían de ir a reclamarlo. Si lo vas a reclamar, entonces ahí se debe de interrumpir también el por el ¿y tiempo. Existen beneficiarios que no sepan que son beneficiarios? Por ejemplo, yo me enteré que era beneficiaria de mi papá hace poquito. Digo, era obvio, obvio, soy su consentida, pero pero yes. no es como que me llegue una notificación. Vamos, Cristal. ¿Sí o no? ¿Sí saben? No, no hay muchos que no. Que pasemos a otras cuentas, dice Paco. Oigan, miren, los integrantes de la familia Castro tomaron la decisión de honrar la memoria de Alejandro, su hijo de 18 años que tuvo muerte cerebral. Resolvieron donar los órganos y para eso constituyeron la Asociación Civil ALE para promover precisamente las cirugías de trasplantes. Nieto nuestro, Alejandro, de 3 años, 3 meses, entró a una cirugía de anginas, tuvo muerte encefálica, tuvo muerte cerebral. Y dentro de este dolor inmenso que es perder a un ser querido y sobre todo de tan escasa edad, decidimos que en honor a él, en memoria de él, deberíamos de trabajar para que México tenga una mejor cultura de donación de órganos. Tras la decisión de donar los órganos de su nieto hace 18 años, comenzó la misión de Fundación ALE, que busca 4 objetivos. Ayudar a personas de escasos recursos que no tienen acceso a una cirugía de trasplantes. Fomentar la conversación pública sobre la donación de órganos. Apoyar el desarrollo de infraestructura material y humana para donación más allá de los espacios urbanos. Y tratar de incidir en las políticas públicas para que haya más trasplantes. En México, la principal limitación para hacer más trasplantes es el órgano. México tiene muy poquitos donadores de cadáver, de fallecido. Tengo 15 años de trasplante de páncreas y riñón. En ese entonces me dijeron que había un nuevo protocolo de trasplante de páncreas y riñón, explicándome de lo que se trataba. María es una enfermera que lleva ya 15 años con un páncreas y un riñón trasplantados de un donante cadavérico y asegura que tras el procedimiento ha recuperado su vida al 100%. Pues se siente padre, ¿no? Porque al final de cuentas pues es una persona que dio un acto de bondad hacia sus semejantes, dando una oportunidad de vida. Realmente me ha ido muy bien, dio un giro totalmente en mi vida.
con esto he logrado cumplir mis metas, que una de ellas era pues terminar mi licenciatura en enfermería. Y aunque la ley le impide a María conocer la identidad de la persona que le donó sus órganos, no duda en mandar un mensaje a los familiares que le sobreviven. Muchas gracias, porque gracias a ella, pues yo sigo aquí sintiéndome viva, disfrutando de la vida, sobre todo el estar con mi familia, seguir cumpliendo pues mis metas. Aunque a decir de Carlos y fundacionales siguen haciendo falta infraestructura e inversión para incrementar la capacidad de realizar trasplantes en el país, la decisión de las personas de donar sus órganos al morir sigue siendo uno de los pilares más importantes del proceso. La donación de órganos es un acto de amor y tenemos que transmitirlo como un acto de amor. ¿Por qué? Porque podemos trascender a través de la donación de órganos. Con imágenes de Julio César Montes, para Imagen, Abraham Nava. En el contexto del Día Mundial de la Artritis Reumatoide, médicos y especialistas llamaron en el Senado a catalogar este padecimiento como enfermedad catastrófica. Según el INEGI, en México, más de 1 millón de personas viven con esto, con artritis reumatoide. Es una enfermedad crónica, sistémica y autoinmune que afecta las articulaciones del cuerpo. Puede llegar a ser una enfermedad incapacitante, por supuesto, así que requiere un diseño de políticas públicas para su tratamiento. Buenos días, señoras y señores. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a amanecer. Cheque usted, ahí va a aparecer en su pantalla. ¡Magia! Esto es en Tijuana, Baja California. ¿Qué tal? Pues allá son 2 horas menos y es un destino que ofrece una gran variedad de atractivos y actividades. Además de su gastronomía inigualable, desde las tortillas de harina o las de maíz en forma de cono, donde se sirven diversos tipos de carne acompañada de aguacate y los famosos tacos estilo Tijuana. ¿Qué tal? Saludos a Tijuana y vean qué bonita toma. Buenas madrugadas para ustedes. Y ahora, señores, les quiero presentar al más longevo de nuestro staff, Panchito. Bienvenido. Hola, Panchito. Buenos días. Nos va a ayudar a leer los... Nos va a ayudar a leer los amaneceres, trajo sus lentes y todo. Porque ¿de dónde eres, Panchito? De Chicolopan, para el mundo. Porque siempre nos mandan amaneceres de ahí. ¡Bravo, Panchito! A ver, ¿qué dice ahí? Dice de Felipe Ceja Hernán. Ajá. Buen día, así amanece en el municipio de Calimaya de Díaz, en el Estado de México. ¡Bravo! Oigan, todavía no se le olvida leer. Qué bonito lugar, ¿verdad, Panchito? Mira, mira qué hermosa imagen. Bonito. A ver, otro amanecer. Venga, Panchito. M. Corral. Ajá. Nos manda esta imagen que dice así amanece en Durango, Durango. ¿Qué tal? ¿Conoces Durango, Panchito? No, la verdad no tengo luz. Que nos invite M, ¿no? Vamos. Vamos. Gracias, Panchito. ¿Tenemos otro o ya son todos? Gracias, Panchito. Gracias por participar. Gracias. Él es nuestro Steadicam, lo queremos mucho. Lo cuidamos. Tiene 276 años trabajando nada más. Más otros tantos que estudió, dice. Pero bueno, vamos contigo, Paco. Gracias, Panchito. Muchas gracias, Paco. ¿Se imaginan espiar al que espía y de paso dar a conocer al mundo que nuestra privacidad le pertenece a ciertas agencias gubernamentales en donde todo lo que dices y todo lo que escuchas puede ser registrado para poder ser usado incluso en tu contra? En 1952, el presidente Truman crea en secreto la NSA, o la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el objetivo de monitorear, recopilar y procesar información de su país y del mundo con fines de inteligencia, contrainteligencia y protección de las comunicaciones y los sistemas de información en la Tierra de las Barras y las Estrellas. En los 70, luego de escándalos de espionaje, abusos e investigaciones, el Senado reconoce la creación de la agencia e inicia sus operaciones de forma institucional, dedicándose a mantener la seguridad de los sistemas de Estados Unidos, pero sin alejarse de la polémica, sobre todo en cuanto a vigilancia de las personas clave y temas como Vietnam. Sus oficinas en Fort Meade, Maryland, son de alta seguridad y el análisis de datos es tal que es la segunda instalación que más energía requiere en todo Estados Unidos, en una ciudad donde irónicamente iniciaría su carrera quien les daría un gran dolor de cabeza. Edward Snowden, nacido en Carolina del Norte, estudia computación en Maryland y en el 2004 se alista al ejército con el sueño de trabajar en las fuerzas especiales. Luego de fracturarse las dos piernas durante un entrenamiento, es comisionado como guardia de seguridad en las instalaciones secretas de la NSA dentro de la Universidad de Maryland y tiempo después trabaja como experto en seguridad informática para la CIA.
En 2007 es transferido a Ginebra, Suiza, como agente de protección diplomática administrando la seguridad de la red informática. Y en el 2009 se cambia a la iniciativa privada dentro de una consultora que daba soporte también a la NSA en la base militar que estaba en Japón. En donde años más tarde logra hacerse contratista de defensa para Buzz Allen and Hamilton, que lo envía como administrador de sistemas para NSA, pero en Hawái. Para ese entonces, Snowden se da cuenta de la cantidad de información que la NSA recoge de forma opaca del público estadounidense y decide pedir un permiso de incapacidad, volar de Hawái a Hong Kong y dar a conocer a The Guardian y The Washington Post documentos clasificados del más alto nivel sobre estos programas de vigilancia masiva. El escándalo le da la vuelta al mundo. El gobierno estadounidense lo acusa por cargos de espionaje y lo deja varado en Rusia, donde Snowden buscaba asilo para Ecuador. Actualmente cuenta ya con la nacionalidad rusa, pues Vladimir Putin se la otorgó por decreto el pasado 22 de septiembre del 2022. ¿Cómo supieron que fue él? Porque Snowden nunca quiso estar en el anonimato, pues no cree que lo que hizo estuvo mal. Incluso señaló, no puedo en conciencia permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la privacidad, la libertad en Internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto. Y ya que conocen esto, ¿siguen confiando en su celular? Paco, no necesitamos darle mucha información en las redes sociales a este celular o al internet. Se la pasan escuchándolo y tienen a detalle todo lo que te gusta, qué haces y no quiero decirles, pero al rato luego hacemos una dinámica, cómo saber que tu celular te va siguiendo desde el momento que lo compraste. ¿Sabes qué? Es una cosa de verdad tremenda. Sí. La gente se queja, no, es que me van a poner la vacuna y me van a poner un chip para saber lo que hago. Perdóneme, pues entonces no quiere que sepan lo que haces, no utilice celular, ¿no? Comuníquese por telegrama, por señales de humo o por el teléfono de disco, ¿no? Que ya casi nadie usa. Y que deje de mandar estas cadenas, sobre todo en WhatsApp, tías de todo el mundo y tíos. No autorizo a que Facebook, Instagram, WhatsApp, en el momento que ustedes bajan la aplicación y le dan aceptar, 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 porque ya quieren utilizar esa aplicación, en ese momento estás diciéndole, aquí está todo mi información. Pero además de todo, le aseguro que no tiene usted idea porque nunca ha leído. Yo un día me di a la tarea de leer el contrato que firmas con Instagram. Así es. A ver, si no son dueños de su cuerpo, por no decir otra cosa, es porque Dios es grande. Todo lo que usted sube es propiedad de Instagram en el momento en que usted lo sube. Una fotografía, un mensaje, lo que usted sube es propiedad de ellos. Estoy seguro que usted no ha leído ninguno de esos contratos. Y tú tienes una lectura de abogado y es más fácil que le des una revisada rápida a los contratos. Hay una página, una película, perdón, que se llama Términos y Condiciones. Si nos pusiéramos a leer los contratos tan solo de tres redes sociales, nos llevaría mes y medio en acabar de leer todo esto. No, es una locura. Sí. De verdad, no tiene usted idea lo que ha firmado. De verdad, yo como abogado no se lo recomiendo. Daría, aunque yo lo hago. Y un caso de negligencia se registró en el hospital Belisario Domínguez. Ahí está mi compañero Atalo Mata con todos los detalles. Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Efectivamente, aquí en el Hospital Belisario Domínguez, en la Alcaldía Tláhuac, atendiendo una denuncia como lo hace Grupo Imagen, Imagen Televisión, en este espacio informativo muy importante. Estoy aquí con la familia Rendón y déjame decirte que pues Natalia, quien está aquí a mi izquierda, tiene a su bebé de 6 días de nacido y con un sangrado interno en la cabeza. ¿Cómo están? Muy buenos días. Natalia, primero contigo, ¿qué nos puedes decir por qué está tu bebé aquí así, en estas condiciones? Buenos días, primero que nada. Mi bebé se encuentra hospitalizado, se encuentra muy grave, por lo que nos dicen los doctores, a causa de negligencia médica, porque cuando yo venía a revisiones, vine a urgencias más de 5 veces, todas las veces me regresaron, me dijeron que mi bebé estaba bien, me dijeron que tenía suficiente líquido amniótico, me dijeron muchas cosas, me regresaron incluso con sangrado y contracciones, y el día que yo vine a una revisión, se me rompió la fuente en el consultorio y me tuvieron más de 6 horas en sala de expulsión, aunque yo no dilataba, me dieron medicamento para dilatar y no dilaté, me seguían teniendo ahí hasta que se me vino una fiebre tremenda y prácticamente me dijeron que tenía infección. Mi bebé fue cesárea de emergencia, no lo atendieron cuando lo tenían que atender, sus estudios se los hicieron hasta 2 días después de que había nacido y ya se dieron cuenta que mi bebé estaba muy grave. Ahora, ustedes lo quieren trasladar a otro hospital, pero no los dejan. ¿Qué les dicen?
Nos dicen que no es posible, que ellos no pueden hacer el traslado, que no pueden hacerse cargo porque el bebé está grave, está inestable. Aquí no quieren firmar nada para no hacerse responsables, tengo entendido, aquí en el Belisario Domínguez. Claro, sí, aquí se nos cierran, les damos opciones, no quieren aceptar ninguna opción, nos cierran las puertas a otros hospitales porque para que nos lo acepten en otro hospital necesitamos el historial clínico, cosa que no nos quieren dar. Negligencia médica, Laura es cuñada de Natalia, hermana de Eduardo, la tuvieron mucho tiempo y la regresaban a su casa desde antes de que naciera el bebé, ¿no? Así es, de hecho ella la desgarraron en una revisión que vino, la desgarraron y tenía hemorragia y la regresaban y la regresaban. A mí me consta que el bebé y ella estaban sanos porque ella llevaba sus tratamientos, sus dietas bien, el bebé estaba sano. Entonces por la negligencia que tuvieron allá, porque la tuvieron con las membranas abiertas, más de 5 horas, de 5 a 6 horas, hasta que se dio cuenta mi hermano que tenía temperatura, fue como le ingresaron. Ahora al bebé lo ingresaron a una área de terapia intensiva hasta el domingo, hasta que vinieron los papás y nosotros de Natalia a hablar con ellos y a meterlos a fuerzas para que lo ingresaran a un cunero, fue como apareció la cama de terapia intensiva. Ahorita el bebé nos dan una información, nos dan otra información, nos tratan de liosos, de problemáticos, amenazan a mi cuñada, ya le dijo la trabajadora social, de hecho el antier, ella se quiso salir en la noche, quiso firmar su alta porque la amenazaron diciéndole que supuestamente nos van a levantar cargos a nosotros por habernos metido a exigir que trasladaran al niño porque aquí no le estaban haciendo caso, se convulsiona, tiene sangrado en su cabeza y hasta que uno no hizo el problema, fue como ellos le hicieron un estudio al niño, un solo estudio. A mí me dicen que están en estudios cuando al niño le han hecho un solo estudio. No lo están atendiendo al bebé. Nosotros queremos un traslado y nos niegan un resumen clínico cuando es su obligación de ellos dárnoslos a nosotros. Eduardo, tú eres el papá del bebé. ¿Cuál es tu visión ante esta situación? ¿Tú incluso estás dispuesto a pagar una ambulancia para el traslado? Sí, yo les comenté que pues yo pagaba la ambulancia sin ningún problema, pero que sí me apoyaran con el traslado y con el resumen médico. Me comentan que ellos no pueden hacer eso, que hiciera lo que tuviera que hacer, lo que quisiera, que ellos no me iban a responder nada. Incluso me comentan que si yo saco al bebé, que ellos se van a encargar de que me metan a la cárcel de 10 a 15 años por homicidio. No me responden con el historial médico de mi bebé y yo ya fui a dar la vuelta a muchos hospitales y me comentan lo mismo, que no es necesario que vaya un médico, que me lo pueden entregar a mí para que yo lo entregue, pero se niegan a responder, el director no quiere dar la cara, ningún médico, a mí me dicen que el bebé está bien y en la tarde resulta que el otro médico sale y me dice, es que se les convulsionó y no te dijeron, ahora ya tiene sangrado en su cabeza, aquí no tienen especialista y no me quieren darle traslado. Que nada más que ellos lo van a llevar y que lo van a regresar, pero pues va a salir lo mismo, aquí no tienen el especialista y no lo están atendiendo como deben de. Desafortunadamente, Paco, pues estamos viendo una situación, nos comenta la familia que pues ellos son unos de los afectados y pues habría que hacerle un llamado únicamente a las autoridades de la Secretaría de Salud y de este Hospital Belisario Domínguez para que atiendan rápidamente a esta familia y sus necesidades. Pues querido Talo, por supuesto, un llamado, ¿no? La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Olivia López, que siempre está muy pendiente de este espacio, para que pueda darle solución a este asunto que me parece bastante grave. Sí, y agradecemos la confianza al público televidente, como la familia Rendón, que hicieron favor de llamar ahí a la redacción, a la producción de este noticiero, y nosotros pues atendemos estas necesidades y urgencias, sobre todo por la preocupación de las familias. Claro que sí, gracias a Talo, buenos días. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Despídenos como si estuvieras narrando la lucha. La despedida del programa. Vámonos, queridos amigos. Tercera caída, ha terminado el día de hoy la función para todos ustedes con el rudísimo Paco Sea. A ver, y ahora habla normal. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Es lo mismo! Así hablo, así habla. A tu hija, ¿cómo le dices? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ya no